En este ciclo de presentaciones sobre el crimen transfronterizo en el Triángulo Norte de Centroamérica y la Triple Frontera de Cono Sur, realizado por InsideWeb. Este es un ciclo de 6 eventos en los que nuestro equipo presenta los hallazgos de una extensa investigación sobre el crimen organizado transnacional en estas dos zonas fronterizas. Este es un trabajo financiado por PMI Impact, el programa de apoyos de Philip Morris International. En esta oportunidad estaremos explorando a profundidad el crimen organizado en Paraguay y sus fronteras. Este evento cuenta con el apoyo de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Este evento está siendo transmitido en vivo por la página de Facebook de Inside Crime en inglés. Los invitamos a que participen compartiendo sus preguntas en el chat de YouTube y a través de nuestras redes sociales en Twitter y Facebook. Todas las personas que se encuentren siguiendo el evento pueden participar de manera continua con el hashtag BorderTrime. Este evento se divide en tres partes. Comenzaremos con una presentación sobre las principales tendencias del crimen organizado transnacional en Paraguay y sus fronteras. Luego, haremos una revisión de los departamentos más afectados por estas dinámicas a través de nuestro mapa interactivo. Finalmente, presentaremos un análisis de las relaciones entre el crimen transfronterizo y corrupción. Para esto, contamos con la participación de nuestro codirector Steven Dudley, junto con la investigadora y coordinadora del proyecto Ángela Olaya y Carlos Pérez, colaborador de Inside Crime y director de la carrera de Sociología, Historia y Ciencia Política de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. La discusión será moderada por Juan Martín, investigador de la Universidad Nacional de Pilar. Le doy la palabra al Steven Dudley. Muchísimas gracias, Sara. Hola, yo soy Steven Dudley. Yo soy cofundador y codirector de Inside Crime, junto con Jeremy McDermott. Yo quería darle las gracias a ustedes por acompañarnos hoy. Y quería contarles un poco sobre este proyecto y el sitio interactivo que lo acompaña. La idea detrás de este esfuerzo es mirar dos zonas de triple frontera. Las del Triángulo Norte, conformado por Guatemala, Honduras y El Salvador, y la región de la triple frontera de Brasil, Paraguay y Argentina. Para este proyecto hemos perfilado todos los estados fronterizos, 39 en total, en estas dos zonas, analizando las economías criminales presentes y los actores criminales que la gestionan. Implicó una extensa investigación de campo que desafortunadamente se vio truncada debido a la crisis del COVID. Una gran parte de los resultados de ese trabajo está reflejado en nuestro sitio web, donde hemos reunido todos los elementos de la investigación, los perfiles de los departamentos, los datos, los homicidios, perfiles de los principales actores criminales y la naturaleza y alcance de las economías criminales. Mucha de esa información está en el mapa interactivo y para mostrarles cómo funciona ese mapa tenemos un video.
que hagan sus propias investigaciones. El objetivo de este grupo es presentar un resumen de los resultados de nuestra investigación del terreno de Paraguay. Después de cada presentación, ustedes tendrán un espacio para profundizar más en sus preguntas y inquietudes. Desafortunadamente, no existe una solución rápida para estos desafíos criminales, pero nosotros creemos firmemente que las respuestas deben ser estratégicas, a largo plazo y basadas en una cooperación regional y internacional duradera. Muchas gracias por su atención hoy. Ahora paso la palabra a Juan Martín, que será nuestro moderador de hoy. Juan. Muchas gracias, Steve, por la invitación a moderar esta presentación. Muchísimas felicidades al equipo de Insight Crime, a tu persona y demás colegas. Esta investigación contribuye a documentar un fenómeno complejo y dinámico como es el crimen organizado y que en Paraguay es muy importante aportar documentación empírica que contribuya a entender el fenómeno porque es reciente el proceso de estudio profundo de este fenómeno en nuestro país, así es que felicitaciones y muchas gracias. Paso la palabra a Carlos Pérez, que presentará el estado de la situación del crimen organizado en nuestro país y les sigo invitando a que participen con preguntas y comentarios a través de las redes por las cuales están siendo transmitidos. Carlos. Muchas gracias, Juan. A mí me toca hablar del crimen organizado a nivel nacional. Para eso quisiera abordar tres temas importantes que hemos observado. Sobre el tema número uno, se ha concentrado en las relaciones existentes entre las élites y el crimen organizado transnacional. Con respecto al mismo, se ha visto un cambio en las relaciones entre las élites políticas y el crimen organizado transnacional. Más precisamente, se consiguió observar una democratización del contrabando. Anteriormente, quienes desarrollaban dicha actividad estaban directamente ligados al partido de gobierno que tradicionalmente lo fue el Partido Colorado. Actualmente, la actividad puede ser llevada a cabo de cualquier persona y no necesariamente implica una afiliación partidaria a un partido político específico. En la época de la dictadura teníamos los lemas el precio de la paz y a los amigos todos y a los enemigos todos, lo que llevaba a relacionar al Partido Colorado con el control del contrabando. Ahora, el contrabando responde a un mercado en competencia, en definitiva a las relaciones entre la oferta y la demanda. La democratización del contrabando se materializó en la existencia de una oferta de dinero ilícito que abrió la posibilidad de alternas fuentes de financiación de las campañas. Tal práctica, efectivamente, ha llevado a una degradación de los partidos políticos. Muchos de ellos, tanto los que buscaron configurarse como una nueva opción, o incluso los que históricamente han sido los dominantes, han llevado a, o han utilizado el contrabando como una especie de caso. Con respecto a nuestro tema número 2, se destaca la diversificación del mercado, uno que se ha visto a través del tráfico de drogas. Tradicionalmente, el Paraguay ha tenido el primer puesto como principal productor de marihuana de América del Sur. Se estima que el país produjo alrededor de 40.000 toneladas netas para el año 2019 y, según las autoridades nacionales, dicha producción ha ido fundamentalmente a los mercados de Argentina y Brasil. En ese sentido, Paraguay no pierde su posición. Incluso, los cultivos de marihuana lograron su expansión a áreas del país donde no era común su cultivo para así poder cumplir con las demandas de los mercados internacionales. Pero, adicionalmente, se diversificó su oferta. No solo por ser un lugar estratégico para el tráfico de cocaína, sino también porque incursionó en la producción de dichas sustancias ilícitas.
zonas que antes eran del tráfico de marihuana, ahora las autoridades han encontrado cada vez más laboratorios y depósitos de cocaína. Incluso, dadas las restricciones que existen en otros mercados de precursores, como es el caso de Bolivia, el Paraguay hoy en día es apetecido por el fácil acceso a ellos. En este caso, la región del Chaco paraguayo es la zona donde dicho cambio ha sido más evidente. Todo esto ha tenido dos principales implicaciones: el desarrollo de nuevos mercados y la presencia de nuevos actores cada vez más especializados en distintas fases de la región. Aunque hay grupos que están presentes en los territorios con mayor afectación de economías ilícitas, lo cierto es que también hay grupos que se han ido especializando en tal mercado. Por ejemplo, especializarse en el transporte de cocaína de Bolivia al Chaco paraguayo. Por último, como tema número 3, hemos observado la internacionalización del bajo mundo en el Paraguay. Antes, en el país había grupos conformados predominantemente por actores paraguayos. Actualmente, esto ha cambiado. Está claro que hay una mayor presencia de las organizaciones extranjeras que están actuando de una manera más evidente. Este es el caso de la agrupación criminal brasilera Primer Comando de la Capital, mejor conocida por sus siglas como PCC, que desde mediados de la década del 2010 ha aumentado su presencia en aquellas zonas paraguayas disputadas por el dominio del ilícito, antes llevadas por jefes zonales paraguayos y a finales de la década del 2000 por el grupo brasilero transnacional conocido como Comando Vermelho, mejor en sus siglas CV. Siendo un grupo brasilero que migró su interés al Paraguay, el PCC ha llegado a tener un importante poder, especialmente en las prisiones paraguayas. Se destacan los motines en las cárceles como un ejemplo que nos muestra la presencia de extranjeros y las disputas con otros grupos criminales. Estas confrontaciones, además de evidenciar la crisis del sistema penitenciario, también enfrenta una posible atomización del bajo mundo criminal. Las confrontaciones entre el PCC y el Clan Rotella hoy en día exponen un debilitamiento de los segundos y la entrada de pequeños nuevos grupos que buscan disputar la renta del microtráfico. Los grupos paraguayos respetaban ciertos límites con el Estado, sin embargo, los nuevos grupos extranjeros no tienen ese poder, lo que contribuye a la atomización y al desorden en el campo. Muchas gracias, Carlos, quien hizo una presentación de la situación actual del crimen organizado en Paraguay, la evolución, el cambio de las dinámicas. Recuerden que pueden participar con preguntas, con reflexiones a través del Facebook o a través de YouTube para poder colaborar y profundizar algunos puntos de esta discusión. A mí me gustaría plantearte una consulta, Carlos, en relación a la presentación. Y hace referencia a esta vinculación con las élites políticas que bien planteadas, ¿no? Y aquí una de las preguntas que surge en Paraguay de manera frecuente es los niveles, las formas de involucramiento de autoridades políticas, departamentales, en el caso de diputados, ¿no? Locales, en el caso de intendentes o concejales municipales. ¿Y cómo evalúan qué hallazgos tienen con relación a la vinculación con el Poder Judicial y con la Fiscalía? ¿Han encontrado algún elemento para reflexionar sobre ese punto? Muchas gracias, Juan, por tu pregunta. Sí, efectivamente que hemos encontrado elementos que relacionan este tipo de actividades, ya sea tanto a nivel del Poder Judicial o de diferentes niveles, como podría ser cargos de intendencia, diputaciones u otros sectores del espectro político paraguayo. Por sobre todas las cosas, lo que vimos es que el contrabando, el tráfico, por lo generalmente se ha convertido en una especie de cabello, en una especie de financiamiento, de forma de financiar campañas políticas
o incluso propias carreras que se dan en las instituciones para fortalecer las posiciones de los diferentes actores que aceptan esta cuestión. Esto efectivamente que se ha ligado con la democratización de lo ilegal en Paraguay. Mientras que antes, en la dictadura, esto estaba llevado por ciertos actores que volvían a la dictadura, hoy con la democracia y en plena transición estamos viviendo, esto se ha liberalizado y han crecido los diferentes grupos criminales que han optado por una especie de protección política y o judicial, y a su vez lo político y o judicial utilizó estos recursos provenientes de lo ilícito para poder ascender sus carreras o poder cumplir con sus aspiraciones electorales. Finalmente, para ir encerrando este apartado, hay una pregunta que llega de un participante y va en la misma línea, ¿no? ¿Cómo han visto esta relación entre corrupción, participación policial en la estructura del crimen organizado? ¿Cómo se ha dado esa relación? Y por otro lado también la cuestión relacionada al gobierno de las cárceles por parte de estas facciones. ¿Cuáles fueron los hallazgos en ese sentido, Carlos? Son preguntas que están llegando. Muchas gracias por las preguntas. Bueno, con respecto a las cárceles, hay que tener bien en cuenta que las cárceles paraguayas están en una enorme dejadez. Muestran un hacinamiento muy fuerte y esto ha sido el caldo de cultivo para que los grupos criminales como el PCC o el Clan Rotela vayan aumentando su número de miembros dentro de estas instituciones, y además también ha sido el punto de conflicto entre ambos clanes. Esto en una escala micro se ve por una dejadez, por una falta de política pública en la materia, pero también nos muestra una corrupción imperante en el sentido de la relación de los guardias de cárceles con estos grupos, que también se puede trasladar a un nivel macro con la protección de la policía o con la ayuda de otras instituciones estatales que provocan o que dan espacio para que lo ilícito se vaya expandiendo. Gracias, Carlos. Y ahora tengo una pregunta para Ángela, quien estuvo coordinando esta parte de la investigación. Y la reflexión un poco aquí que surge, Ángela, es ¿cómo se ubica esta dinámica del crimen organizado con relación a los demás países de la región? ¿Cuál es la importancia del territorio paraguayo en el concierto latinoamericano mundial del crimen organizado, principalmente vinculado a esto que ya mencionaba Carlos, PCC, Comando Vermelho, Clan Rotela, el narcotráfico, pero también un contrabando de cigarrillo de manera sistemática? ¿Cómo evalúa el porqué el territorio paraguayo es tan estratégico para este tipo de acción? Iniciar alguna reflexión en este sentido mientras Ángela conecta. Sí. Muchas gracias por tu pregunta. Efectivamente, como tú señalabas, hay dos elementos que son bastante importantes en lo que se refiere a Paraguay y el contexto latinoamericano. Por un lado está todo el tema del tráfico de drogas y la posibilidad de ampliar los mercados criminales. En este sentido, Paraguay anteriormente lo identificábamos como una zona que era estratégica por la ruta que permitía llevar la droga desde Bolivia o desde Perú hacia Brasil o hacia Argentina, o incluso por ser el principal mercado de marihuana. En este momento lo que hemos encontrado es que esto cada vez se ha ido diversificando más y ha significado un poco la apertura para otro tipo de economías criminales. Y eso hace que Paraguay se convierta en un lugar muy apetecido por todos los grupos criminales. Y hay otro punto que tú
señalaste, que Carlos también señaló y tiene que ver con la internacionalización de los actores. La idea de cada vez ver a Paraguay como un lugar más interesante para estos actores criminales, que les permite no solamente tener una gran fuente de financiación, sino también fortalecerse y estar más cerca a los lugares donde se está produciendo esta financiación, se convierte en el elemento principal para que Paraguay sea tan apetecido por estos grupos, tanto por el Comando Vermelho, pero incluso por pequeños grupos que en este momento están surgiendo y que cada vez hacen más impresionante la participación con los grupos internacionales. De lo que estaban explicando, presentándonos, podríamos prever entonces que esto debería tiende a profundizarse, a que vendrían otros grupos incluso a disfrutar la economía del territorio paraguayo, tanto fuera como dentro de las cárceles. Sí, efectivamente, Paraguay y el TCC en particular ha sido el grupo que ha tomado la delantera en este sentido. Podemos ver cómo en las cárceles, lo que pasó hace un par de semanas, la cárcel de Tacumbú se convierte en el ejemplo de un grupo que está tomando la delantera en la confrontación, arrastrado inicialmente por temas de alianzas, pero que posteriormente no tiene ningún problema en generar una confrontación con los grupos que están en este momento. Y eso nos lleva a unos nuevos grupos pequeños que podrían estar sufriendo la debilidad del enfrentamiento de los grupos locales, entrarían en esta disputa. Entonces, la pregunta es, ¿cuál sería la necesidad para que otros grupos no busquen hacer lo mismo? Ahí la clave estaría entonces en entender un poco cuáles son las posibilidades de esos nuevos grupos. ¿Y qué grupos serían? Ya hemos escuchado otros grupos, aparte del PCC, que han buscado hacer lo mismo. Finalmente, siguen llegando las preguntas, pero creo que con esta podemos cerrar esta primera parte. Luego ya en la segunda parte se formularía esta pregunta que acaba de llegar. Y es, se refiere a los tipos de negocios criminales, a la mercadería ilícita. Y el planteo es aquí, ¿cuál es el volumen del tráfico de armas? ¿O es su accesorio? Principalmente las economías ilícitas de Paraguay se reducen a drogas, a contrabando, a cigarrillo, o el volumen de armas también representa un negocio para estos grupos ancestrales. Definitivamente, el tráfico de armas es una de las economías criminales que identificamos en especialmente los territorios fronterizos. Ciudades como Encarnación o como Ciudad del Este son ciudades en las que se ha identificado que el tráfico de armas es una de las actividades que se combina con el narcotráfico, que se combina con la corrupción. ¿Y por qué de esto? Es porque son zonas en donde las rutas se establecen. Por ahí tú decides qué tipo de mercancías vas a enviar. Entonces, ¿por qué no agregar al portafolio criminal el tráfico de armas? De hecho, Ciudad del Este es uno de los lugares en los que hay mayores registros sobre tráfico de armas que hemos identificado. Muchas gracias, Ángela. De esta manera cerramos esta primera parte donde Carlos Pérez presentó de manera general la dinámica del encuentro organizado en nuestro país. Complementamos con algunas preguntas del público. Y en este segundo momento, precisamente Ángela, quien coordinó esta investigación, va a hacer una presentación de las dinámicas específicas en los territorios fronterizos. Recordemos que en este caso la frontera paraguayo-brasileña es la más violenta que tenemos, con tasas de homicidios que van hasta 65, 70 por 100 mil habitantes, y eso nos ubica o le ubica a esa región entre las zonas más inseguras, si bien la tasa nacional no supera 6 en este momento. Así es que estamos muy ansiosos de conocer esos resultados, Ángela, y que puedas compartir con nosotros los hallazgos de un proceso bien documentado y potente de investigación de campo que han realizado en esta región, Ángela. Adelante. Muchas gracias, Juan. Efectivamente, en esta sección lo que quiero es complementar un poco el análisis que Carlos
a nivel nacional. Y para esto voy a hablar de algunos de los hallazgos principales de nuestra investigación en estos departamentos de Paraguay. Y me gustaría iniciar con una cosa que planteábamos ahorita tanto en la presentación como en las preguntas, y es el tema de la diversificación de las economías criminales. Si bien a nivel nacional se ve este incremento de las diferentes economías criminales, este fenómeno a nivel fronterizo es aún más evidente. Es decir, las fronteras son escenarios mucho más diversos respecto al crimen organizado frente a lo que veníamos viendo hace un par de años. Y un caso que señala muy bien esto es el caso de Itapúa, uno de los lugares en los que se puede identificar esta diversificación de la oferta de comunidades criminales. Sabemos que Itapúa es conocido tradicionalmente por ser un importante corredor para el tráfico de marihuana y de otros productos de contrabando como cigarrillos. Y estos productos efectivamente llegan desde la capital, llegan a la internación y de ahí pasan a Posadas, territorio argentino. Sin embargo, un tema que nos llamó bastante la atención y que no ha tenido como el foco y el centro para las autoridades tiene que ver con que Encarnación se ha configurado como un destino turístico, tanto para argentinos como para paraguayos, lo que aumenta y facilita fenómenos como la trata de personas. La trata de personas es un fenómeno que especialmente en la temporada de verano se identifica en donde menores son sometidos a trabajos forzados, en muchos casos también a una explotación sexual, en donde lo más probable es que muchas de las víctimas sean enviadas desde Itapúa a Argentina y hay un destino directo hacia Brasil. Otro departamento o departamentos que nos muestra esta diversificación de las economías criminales son los departamentos de Boquerón y Alto Paraguay. En esta zona del Chaco paraguayo, considerada tradicionalmente por ser un paso estratégico de rutas de tráfico de cocaína, ya sea por su cercanía a Bolivia o por la posibilidad de pasar desde Perú, también se ha identificado que hay hoy en día laboratorios de producción de esta coca y de todos sus derivados. Un ejemplo de esto es lo que ocurrió en 2020 en Fortín, Florida, departamento de Alto Paraguay, en donde se encontraron 280 kilos de fenacetina y 1.5 kilos de cocaína y 1.000 litros de acetón, o el caso de Toro Pampa, también en Alto Paraguay, donde las autoridades hallaron un laboratorio de cocaína manejado, al parecer, por dos colombianos, quienes serían los químicos especialistas encargados de la transformación de la pasta base de coca al clorhidrato, que es el producto de mayor valor. Un segundo tema que quisiera señalar en estos departamentos fronterizos es el tema de la internacionalización de los actores. Y para esto quiero detenerme en Amambay. Efectivamente, varias de las preguntas se referían a Pedro Juan Caballero, su capital, que es considerada un territorio plataforma de múltiples economías criminales. Y es que Pedro Juan Caballero es el centro de algunas de las actividades más preocupantes en Paraguay respecto al crimen organizado. Se ubica el tráfico de cocaína, se ubica la producción de marihuana y se ubica el auge de grupos criminales bastante violentos. Es allí precisamente donde vemos un cambio en las dinámicas, que puede ser consecuencia de la atomización de grupos y la llegada de grupos transnacionales, como ya decíamos, el PCC o anteriormente el Comando Vermelho. Efectivamente, no es tan claro en este territorio quién le responde a quién o quién controla a quién, por lo que los grupos cada vez se atomizan más y las posibles alianzas criminales pueden durar muy poco en el tiempo y en el espacio, son bastante frágiles. Eso nos lleva a, por ejemplo, a ver que los grupos que controlan el contrabando son unos, sus compradores se han diversificado. De hecho, son cada vez más los extranjeros con capacidad de comprar y de intervenir en este negocio. Efectivamente, entonces, en este territorio fronterizo lo que vemos es una dinámica violenta muy particular, y aquí quiero hacer una aclaración, y es que esta dinámica violenta de este territorio fronterizo no es igual a la tendencia que se genera a nivel nacional. Para 2020 se reportaron 137 homicidios dolosos, mientras que en el siguiente departamento con casos de homicidios, el reporte era de 63.
lo que nos quiere decir que Amambay particularmente es un territorio que se lleva casi el 35% de los homicidios respecto a las tasas nacionales. Y les decía que esta es una diferencia entre la tendencia nacional y la frontera, especialmente esta frontera con Brasil. Y creemos, o nuestra hipótesis tiene que ver con que esto responde precisamente a esta competencia de actores criminales. Un tercer tema que me gustaría resaltar respecto a nuestros hallazgos a nivel departamental fronterizo tiene que ver con la democratización y el nivel, y es que esta democratización que se dio a nivel nacional la podemos ver efectivamente a nivel micro. Y es un buen ejemplo para esta democratización a nivel micro es el caso de Canindeyú, que es un departamento que muestra claramente cómo que anteriormente era relativamente pequeño, hoy en día tiene una frontera legal bastante fuerte. Si ustedes se fijan, el caso de Salto del País del Guairá se ha convertido en un centro de acopio para el crimen organizado, en donde no solo se desarrolla lavado de dinero, también es una zona de alto flujo de contrabando e incluso tiene una fuerte dinámica de toda la estructura y las fases del narcotráfico. Lo que implica efectivamente que la frontera ilegal sea fortalecida. Esto nos lleva a la idea de que las finanzas del crimen también se han ido expandiendo, y con ellas se han ido expandiendo las posibilidades no solo para los criminales, sino también para la política. Ahí es donde vemos, por ejemplo, que hay políticos que se han ido metiendo en cuestiones de crimen organizado, pero también cada vez hay más narcotraficantes intentan entrar en el mundo de la política. Deben recordar entonces ustedes el caso de Vilmar Leneiro, un narco que entró en la política de Canindeyú como alcalde en 2010, pero hoy día está cumpliendo 29 años de cárcel por el asesinato del periodista Pablo Medina que ocurrió en octubre de 2002. Y señalo este caso porque efectivamente las acusaciones de Pablo Medina sobre las disputas que tenían en ECO con otros narcotraficantes se convirtieron en el disparador para esta situación, para este asesinato. Yo creo que dejo por acá a Juan y si quieres entonces le damos paso a las preguntas. Gracias. Gracias, Ángela. Muy clara y precisa la presentación. Tenemos ya varias preguntas del público. La primera que traemos del bloque anterior se refiere al EPP, la presencia del EPP, justamente la zona fronteriza, que es una de sus zonas de influencia, de impacto. ¿Cómo analizan la amenaza, el nivel de amenaza que representa en comparación con estos otros grupos, Ángela? ¿Si han podido estudiar eso o no lo abordaron? Definitivamente el PCC es uno de los grupos o el grupo que mayor amenaza puede estar representando para estos territorios. Como les decía ahorita en la presentación de Amambay, el PCC entró en un nivel de confrontación que de alguna manera generó esta subida de homicidios. Y ha generado una confrontación en donde vemos los grandes espectáculos que hacen ellos cuando hacen sus intervenciones. Creo que para los paraguayos está en la memoria supremamente fresco el caso del asalto al carro de Prosegur, en donde hicieron todo un espectáculo, en donde lograron hacer una logística operativa. Se pensaron exactamente el momento del día, cómo hacerlo de tal forma que lograran su objetivo. O hace poco, en el intento de liberación de uno de sus líderes, también Pedro Juan Caballero, que después terminó siendo capturado en el otro lado de la frontera, en Contrapura. Gracias, Ángela. Una pregunta para Carlos, tal vez él también tenga una visión interesante con relación a lo que representa el EPP, Ejército del Pueblo Paraguayo, que es objeto de la política criminal en los últimos años en nuestro país, versus PSC u otros grupos. ¿Cuál es la evaluación o los hallazgos que tienen en este sentido? Esta es una de las preguntas que nos llega precisamente de los espectadores a través de las redes sociales. Muchas gracias, Juan. Por sobre todo las cosas, es llegar a tener en cuenta que, bueno, el EPP como tal existe,
y además de existir, ha tenido una presencia latente y en crecimiento desde finales del 2017, finales del 2007, como tal. Si bien se han encontrado, por sobre todas las cosas, informes, notas periodísticas, de que existen ciertos pasos compartidos entre los diferentes grupos criminales transnacionales, como con el EPT, entiéndase caminos, puertos ilegales o zonas de influencia, no hemos podido hallar una relación directa. Ahora, el EPT existe, que es una amenaza, pero es innegable, por sobre todas las cosas, por el discurso político que dice representar. Gracias, Carlos, y paso de vuelta un poco una reflexión y pregunta a Ángela, muy vinculada a esto que acabas de mencionar, Carlos. El Estado paraguayo en distintas oportunidades ha tratado de vincular al EPP con el narcotráfico. De hecho, publicaron fotografías en un campamento, básicamente, que luego fue perdiendo fuerza, por decirlo de alguna manera. En los hallazgos y trabajos de campo que hicieron Ángela, Carlos en la frontera, ¿cuál es la valoración que como equipo de investigación ustedes finalmente tienen? Tu micrófono, Ángela, perdón. Tu micrófono, por favor. Gracias. Efectivamente, como tú señalabas, las autoridades han planteado la posibilidad de que el EPP esté involucrado cada vez más con el crimen organizado. Sin embargo, nosotros no logramos encontrar algún relacionamiento explícito frente a esto. Lo único que podríamos identificar y que definitivamente no significa una relación directa son los lugares en donde hace presencia el EPP. Estas zonas de Concepción y la frontera con Amambay. Pero si tú piensas un poco en los reportes de las actividades que se han dado sobre el EPP, fundamentalmente están relacionadas con los secuestros, que es como su marca en términos de accionar. El secuestro per se no significa un relacionamiento con las economías criminales. Esto tiene que ver más con un contexto mucho más amplio de la concepción que ellos tienen frente al territorio, frente a las autoridades locales. Esos serían como los dos únicos elementos que podríamos decir son claves al tratar de EPP. Es que no puedo dejar de hacerte esta pregunta, ya que acabas de mencionar esto. O sea, ¿el EPP entonces tendría características de un grupo proto o insurgente más bien que típicamente de crimen organizado? Sí, en ese sentido tendría más características de un grupo insurgente que de un grupo criminalizado como tal. Lo que te digo frente al tipo de actuaciones que tiene el EPP en ese momento, no logramos identificar, por ejemplo, que ellos sean dueños de laboratorios como tal, ya sea de procesamiento de marihuana o de cocaína. Encontramos, sí, por ejemplo, y esto con otros ejemplos, por ejemplo, acá en Colombia, en donde se hacía un cobro específico en estas zonas con un intento de control territorial. Pero definitivamente no está relacionado con que sean los dueños de este tipo de productos. Entonces, en ese sentido, es mucho más factible pensar en términos de esta configuración insurgente, de control territorial, de relacionamiento con la población civil, que con un grupo criminalizado que tiene como objetivo último el tema de la economía criminal, el tema del control de las rutas, que se amplía un poco más el espectro. Entiendo, creo que es muy clara la diferenciación que haces y eso contribuye a entender y a seguir profundizando el tema aquí en Paraguay, que es uno de los principales objetos de debate. Ahora tengo una pregunta que también viene del público y quiero hacerla a
Carlos Perisco, los altos índices de violencia letal que se dan a Mambay, principalmente, donde las tasas de homicidios son muy, muy elevadas. Sin embargo, al otro lado de la frontera, en Punta Cana, si bien son ciudades gemelas, no hay esos índices de homicidios muy altos. O sea, mientras del lado paraguayo solemos tener 130, 120 asesinatos cada año, del otro lado tenemos menos de la mitad. ¿A qué crees que se debe esto, Carlos, en base a las indagaciones que hicieron? Bueno, principalmente a la primera cuestión es que, bueno, todo lo que sería Pedro Juan, Amambay, el lado paraguayo, es en definitiva la zona del trabajo. Es la zona donde se produce, es la zona en la que circula la mercadería ilegal y por lo tanto se vuelve un interés territorial en el control de esa zona, y es ahí donde emerge la violencia que posteriormente se desencadena en homicidios y, o en disputas callejeras o no de las bandas que están luchando por ese control de la zona de trabajo. Y la otra cuestión es indudable, es la presencia del Estado a través de sus fuerzas, a través de sus organismos de control. No podemos entrar, digamos, a comparar lo que vendría a ser la permeabilidad de las sociedades brasileras en relación con el Paraguay, en donde sí vemos que el crimen organizado muchas veces está muy metido, muy permeabilizado el oficio y el accionar de estas autoridades. Entonces va por una cuestión de presencia del Estado efectiva y también por ser un territorio de disputa donde se trabaja en fin estos mercados ilegales. Esta vinculación entre élite política corrupta o protectora de estos grupos sería parte de la explicación. Sobre todo las cosas así, recordar que el narcotráfico, que el grupo ilegal, es también un estructurador de la vida diaria en todos los sentidos. Estructura las relaciones sociales, estructura la forma de hacer política, estructura la configuración de nuestras propias fuerzas. Eso crea, digamos, un caldo de cultivo, que crea un ambiente propicio en el cual se dan estos actos de violencia, se dan en comparación con Brasil, mucho más. Gracias, Carlos. Y aquí una pregunta que también es muy interesante, relaciona un poco a la democratización del crimen que hablaba, y se refiere al departamento de Concepción, ¿no? Es si han podido notar, migración, hablaron de democratización, muy bien, al departamento de Concepción, que históricamente es el principal receptor de la inversión brasileña legal, estamos diciendo, ¿no? Y cómo estas economías ilícitas se han instalado allí o no, Ángela. ¿Cómo evalúan específicamente a este departamento? No te entendí muy bien la pregunta. Sí, hemos identificado migración. Concepción y los grupos que operan en Concepción. Así, definitivamente. De hecho, cuando nosotros empezamos a hacer el rastreo de en qué momento es que inicia esta internacionalización de los grupos criminales en Paraguay, lo que empezamos a ver fue desde 2008 una llegada del PCC a Concepción, como se decía inicialmente, a los lugares para estar muchísimo más cerca de dónde se producen estas economías criminales. Y pues Concepción es uno de los lugares de mayor producción de marihuana. Entonces lo que empezamos a ver allí fue la llegada de este grupo, el intento de hacer negociaciones, el intento no solamente llegaron comprando droga, pero después empezaron a entrar como los dueños de esta droga. Y de ahí para adelante lo que empezamos a ver fue una fuerte presencia del grupo. Gracias, Ángela. Da para seguir hablando. Lastimosamente los tiempos son cortos y vamos a tener que pasar a la tercera parte de esta presentación. Aún vamos a profundizar un poco más. Y hay como un caso testigo
de las relaciones de élites políticas con narcotráfico o crimen organizado, en donde Ángela precisamente va a presentar a través de un caso estas vinculaciones que se dan entre el centro y la periferia, por decirlo de una manera, en Paraguay. Adelante, por favor, Ángela. Muchas gracias, Juan. ¿Quiero verificar mi micrófono? Sí. Efectivamente, en esta sesión discutimos un caso de estudio que relaciona al diputado Ulises Quintana con Reinaldo Cucho Cabañas, acusado por narcotráfico. La razón por la cual nos llamó la atención este caso en particular es porque el caso de Cucho combina los tres temas anteriores que señalamos. Por un lado, la democratización del crimen; por otro lado, la diversificación de las economías criminales; y tercero, la internacionalización del crimen organizado. ¿A qué nos referimos? Esta historia comienza y termina efectivamente con el envío de 53 kilos de cocaína. Cucho manda a su asistente con dinero para recoger la droga, pero este es detenido en su camino, a mitad de camino entre Ciudad del Este y Asunción. Su asistente lo llama y a su vez Cucho llama al diputado Quintana. La conversación, sin embargo, lo que ellos no sabían era que estaba siendo grabada por las autoridades, por la Senat, quien llevaba más de 6 meses siguiendo los pasos a Cucho. En esta conversación, Cucho le dice a Quintana, voy a citar en este momento: necesito un favor, mi secretario está transportando $190,000 y le agarraron ahí en el peaje de Oviedo. Nosotros somos de Neo Import Export y podemos transportar hasta $50,000, pero no se puede hablar con el tipo. Ahí sigue describiendo un poco la situación, a lo que Quintana le responde, y vuelvo a dar comillas, ¿en dónde es? Cabañas le dice, no Oviedo, son los policías, yo tengo el número y si puedes llamar y hablar. Quintana le dice una frase que es bastante particular y que habla mucho del momento en el que estaban, y ¿está todo limpio o hay que maquillar? Y Cabañas le responde, no, nada, no tiene nada, plata es. Ahí cierro las comillas y dejo un poco la llamada en ese punto, porque después de un par de horas lo que se ve es que el envío sigue su viaje, pero no sin antes haber pagado la coima de la policía. Luego de llevar el dinero a sus emisarios en Asunción, y de ahí llevar los 53 kilogramos. Making this 53 kilos over the border, which was later seized by the authorities. What I want to point out here is that this case gives us the opportunity to show this democratization of crime. The interesting thing is that this is an example of the relationship between political elites and organized crime in Paraguay, like we mentioned at the beginning of the presentation, but also it's how the drug market has been focusing more on cocaine trade with new actors like Congressman Quintana. According to the authorities, Cucho sought Congressman Quintana's protection to circumnavigate possible legal and operational problems that would affect his drug trafficking operations under the political umbrella provided by Congressman Quintana, not only on a departmental level, but also on a national level. In this sense, that relationship was opened precisely by the diversification and internationalization of the market. Both Cucho and Quintana show how the markets have expanded and what opened another door to campaign financing. Like I was telling you earlier, the idea of the diversification of economies had also given the opportunity to diversify political access. And with this, I want to give you a quote that one of our sources, who of course will remain anonymous, said is very explicit. And who's Cucho? Who is Reinaldo Cabañas Santa Cruz, alias Cucho? What they told us is he came from nothing and ended up with a lot of money. In other words, Cucho was a relatively young, new figure who wanted to build a cocaine trafficking empire, but also involving marijuana, and he was trying to copy the style of the great Pablo Escobar, the great boss in Colombia.
And for this reason, he began to consolidate. The shipment and the consumption of the classic marijuana in this territory of Alto Paraná. In other words, this character probably would not have had the possibility to position himself in Alto Paraná, but in the border territories, the classic scheme of smuggling continued because only a few would have control, and other economies wouldn't have had the possibility to become ever stronger. As you know, Alto Paraná and its capital, Ciudad del Este, is one of the most important places to control the high levels of national politics, which has traditionally been run by the Colorado Party and its heirs. But it's also been traditionally marked by smuggling and money laundering, thanks to the strong presence of exchange houses and commercial centers that aren't really very regulated. So who is Ulises Quintana, on the other hand? He's also a relatively new character to politics, and that ran as a new figure in a political context that was controlled by the Zacarias clan. You must remember that at that time, the Zacarias clan had exercised power in the Alto Paraná department for a long time, even though some of the members of the clan have been involved in corruption scandals or have been investigated for illicit enrichment, among other crimes. The clan allegedly controls all the way up to the courts in Alto Paraná, particularly in Ciudad del Este. I'd like to pause here. We said that Quintana was a relatively new character, and Quintana's emergence happened under the Colorado Party and the Clan Zacarias. But in 2013, he started disputing with his leader, and Quintana breaks off from the party, and he starts to position himself as a different option. So it's very interesting that Quintana himself indicated that the financial support that he received from Cabañas, which Quintana said was a wealthy businessman, this financial support was among the factors that allowed him to win a seat in the National Assembly and therefore give him the possibility of leaving the operation run by the heirs of the Zacarias clan. In other words, he becomes a politician who's outside of the elites, but with a high position in Alto Paraná and Asunción. And thanks to that, and this happens because of the support of the drug trafficker. In other words, crime is democratizing the Colorado Party, if this is true. And we know what happened. Cucho, in the end, obtains the cocaine, he sells it on the border, and is captured just a few days later. Quintana escapes, but then turns himself over to authorities. There's a big scandal, you know, all these audios are leaked. But what do we have in the end? Very little justice. On the one hand, Cucho is still in jail, although he hasn't been sentenced yet. But Quintana got out of jail just a few months ago, and nowadays is the number one candidate for the mayorship of Ciudad del Este. So what we can see in the analysis of this case study is that even though in the region allegations of his links to Cabañas do not seem to surprise voters, this electoral policy, we see that in the country it's easier to do politics with either contraband money or with drug money. And I leave this at that, and I invite you to read the full case study on our website. Thank you very much, Angela. I remember my days as a journalist. The crime democratized the Colorado Party. That's the headline. So I have to ask you, is this just in the case of Cucho,
or is this the party in general? Can we say that the Colorado Party is a party that is infested with people who are linked to drug trafficking, people who are involved with smuggling, with cigarette smuggling? Because I think that that phrase could be a headline. Well, I wouldn't dare to say that the Colorado Party is infested, certainly not in total, because we would be talking about even new young people who are attempting to create a new type of politics, and we would be involving them, but there are people who are trying to change this. But on attempting to change this, what we're seeing is that there are relationships between some figures, and that's why we're so insistent on these accusations that the Zacarias clan, Javier and his wife, in the face of issues such as contraband, drug trafficking, money laundering, and we can't forget a very important figure for the Colorado Party, such as the former president, Cartes, and all the scandals that his company, that his cigarette company, has been involved in when it comes to contraband in Paraguay. We can't sidestep that. But I can't really say that for the entire structure. Is this only in the Colorado Party, or is it also in the opposition parties? Remember that Paraguay has two main parties, the Liberal Party and the Colorado Party. What's the situation like in the Liberal Party, particularly in Asunción and on the border regions, Angela? Well, effectively, in the Liberal Party, we have found a series of allegations. And if you start digging a bit deeper when it comes to the allegations and where they come from and the arguments they have, we can see that, sure enough, the possibility of accessing certain funds. Because what's the problem with Paraguay? Political campaigns on these border regions that are so representative for a national level, it's very expensive to conduct political campaigns in these areas. So you have to have access to a lot of money that, if it doesn't come straight out of this political elite, well, there is a possibility to do a campaign and to reach mayorships. That's why the mayorships are some of the most desirable offices, and some of the offices that are most heavily indicated to be related to drug trafficking. So a person like Neneco, for instance, he could only get the mayorship through a lot of money. And it makes me think that it's not only the Colorado Party. It's just that the Colorado Party is the governing party, the ruling party in Paraguay. But the Liberal Party and all these other small dissidences that have broken off from the Colorado Party, well, they're also kind of involved. Thank you, Angela. And the last few months, I would like to ask Carlos Pérez about this. There have been some political disputes about the creation of new municipalities in border regions, with a lot of presence of crime or production of marijuana or runways for airplanes. Why do you think, Carlos, that they're trying to create new power spaces in these border regions by creating new municipalities? Well, mainly we need to talk about the territorial control in these areas. The areas that are under dispute, the disputes do not only happen between the different groups, criminal groups, but also between different political actors that want to control these areas in order to find new sources of financing for their campaign or for their own gain. Before we spoke about democratization of contraband and organized crime and illicit economies in Paraguay, well, there's a lot of dispute over the territories as well.
this dispute is happening within the underworld, among the criminal groups, but also on a political level, in order to obtain the financing for their own ends. Thank you, Carlos. There are several questions from participants related to coca production and coca roots. What's Paraguay's role in this international distribution dynamics? Yesterday, day before yesterday, we were talking in Paraguay. We've been talking whether it was 26,000 kilos, whether it was 23,000, 18,000. We're still arguing about that, but it was seized. So what's the importance of Paraguay on the cocaine routes for Latin American distribution and in Europe, Angela? Paraguay is definitely becoming not only an intermediary for the cocaine routes, like I was saying earlier, it's the area where a lot of the coca comes through from Bolivia and it moves towards the border with Argentina. But it's also the area where drugs from Bolivia and Peru go towards Brazil and from there to Europe. There's a good route towards Europe through there. So it's very strategic in that way. But like I was saying, the area of the Chaco in Paraguay on the border with Argentina, it's becoming more and more interesting because it's an enclave for these routes. But also they're starting to produce their own cocaine in these territories. And that makes it much more problematic. The confiscations that have been achieved in the last 6 months are showing us that better and better cocaine is being produced. They're having greater access to the raw materials to produce hydrochloride, because what we're seeing is, for example, the raw materials have certain restrictions in Bolivia, but in Paraguay they don't have these restrictions. So they are taking steps not only to produce marijuana, but we're also seeing on a medium or short term for them to become a large competitor for cocaine production. Thank you, Angela. And a question I would like to ask Carlos is, what do you think of the institutional management? Why do you think Paraguay has become more desirable in the last few years? The discussion doesn't end here. Why is Paraguay still have no satellites, no aerial control? Are we going back to corruption in high political circles? Or what's going on in these institutions like SENAV, SENAVICO? Are there any attempts to legalize or to export an image that drug trafficking is being fought against, but really they're trying to make the business prosper? I think we're having a technical problem. Can everyone hear me? We can hear you now, yes. Undoubtedly, there is a strong relationship between political elites and the different illegal markets. Because of the geographic position that Paraguay has in the center and south of the South American continent, because of the spaces that are generated, I think we're having some communication problems with Aníbal, Angela. Am I the one who has trouble? I can't hear Carlos anymore. I think you can hear me. Angela, could you perhaps
finish the idea that Carlos started about the relationship between the political elites and why this business is still prospering despite certain institutions that are fighting against it. Yes, what Carlos was saying, and that I agree with, there seems to be the political elites don't seem to be that enthusiastic to establish certain determining controls in order to stop organized crime. It was very interesting to us that in the area of Boquerón, there's no real aerial control that permits us to pay attention to all these routes and runways. Every single day we find runways, but there's no aerial control in this area. So when we were trying to dig deeper and why are there no aerial controls, we found out that the politicians don't really have the motivation. And you require motivation from the local authorities, but also the national authorities. And they're the ones that need to have the initiative to establish aerial control. Going back to our corruption case study, when we saw the revision of the campaign finances, campaign financing in Paraguay, it's still not effective. What we saw is that this work, they've left it to the political parties, mainly, but it's not mandatory. So many of the political parties or the council, if they don't report where their campaign funds are coming from, well, there's really nobody to follow up and there aren't really any evident consequences if they don't report. So these kinds of things make us think that there isn't really a lot of political motivation to stop these illegal activities. Thank you very much, Angela and Carlos, for your presentations. We see that it was a very strong investigation with a lot of facts. In Paraguay, we definitely need these kinds of investigations that are going to contribute to help us understand the criminal dynamics to face these groups. And thank you very much to Insight Crime for allowing us, well, and for studying Paraguay, for paying attention to Paraguay as a research study. Because this way we can make the democracy stronger so that we can all follow the law in a more dignified way. And organized crime is certainly a threat to democracy. So thank you once again and congratulations for your excellent work. And we'll continue reading and learning more about the results. Thank you very, very much. Juan, excellent moderator. Excellent presentations from Carlos Pérez and, of course, Angela. Excellent, excellent. Excellent presentation, both of you. I'm very proud to be the host of this kind of event. I think that we are sharing a very important information to face organized crime in the region. Thank you as well to the Catholic University of Our Lady of the Assumption and, of course, to PMI Impact. I'd like to remind the audience that our next event will be on Brazil. That will be March 4. We hope you will join us on YouTube, Facebook, same place, same. And thank you very much. And now I'll turn things over to Sara for the last word. Thank you, Steve. Yes, as Steve was telling us, in order to continue with a series of presentations, next Thursday, March 4, we will be discussing the results of Brazil, its border departments, and the cases of corruption. The event will happen at 3 p.m. Sao Paulo time. Thank you very much for joining us with your questions and your active participation today. And we invite you to visit our website, where we will publish more information about this
and the following events that we will have. We also invite you to share your comments on social media through the hashtag BorderCrime. Thank you.